¡Eres tú, Crane! He visto tu cara en los carteles. Tienes que ayudarme. ¿Qué te ha pasado? Los hombres de Rice me dispararon. Yo también soy corredor. Bueno, casi. Oye, estoy fuera de servicio. ¿Podrías ayudarme? Necesito que acabes este trabajo por mí. Te llevaré a un lugar seguro si quieres, pero estoy ocupado con otros menesteres. No tienes nada más importante que esto, te lo aseguro. Bueno, a ver, cuéntame qué tienes. El origen de la epidemia. ¿Dónde? David te lo puede mostrar. Ten una lista y una bolsa con las cosas que ya he conseguido. El resto depende de ti. Cuando lo hayas conseguido todo, llévaselo a David y te lo contará todo. Lo encontrarás en el Royal Canal. Dile que te envía Spider. ¿Y qué pasa contigo? Hay un refugio cerca. Estaré bien. Tú ayuda a David. Eso es lo más importante. ¿Equipo, amigo? Hola, Crane. Me alegro de volver a verte. Y yo de verte también, Michael. No te metas en líos. Estate tranquilo. Thank you.
Si lo que buscas es comida, tendrás que esperar a tener tu ración, como todo el mundo. No he venido por eso. Soy Crane, soy un corredor. ¿Hay algo que deba ir a buscar? Pues nos falta de casi todo. Comida, agua, medicinas... Contra todo pronóstico, la ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos. Debo admitir que me pregunto si serán ciertos los rumores sobre un gran alijo oculto en alguna parte de la ciudad. Una pena que la única persona que podría saber algo sea David Erdal. No hay quien le saque nada. ¿Dónde puedo encontrarlo? Al otro lado de la ciudad. No es peligroso, es solo difícil. Antes era funcionario en el ayuntamiento y puede ponerse muy burócrata con las cosas. Procura no matarlo. Aunque si tienes que matarlo, lo entenderé perfectamente. ¿Tú no eres el que rescató a ese niño? ¿Cómo está? Va de camino a la torre. Brecken envió a un mensajero y este se lo llevó de vuelta con él. Mañana estará con su madre. Gracias, me alegra saberlo. Quizá lo vea cuando vuelva a la torre.
peor no es su aspecto, es el olor a carne podrida y los ruidos que hace. Entran escalofríos aún. Venga, baja, vamos al lío. ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado. ¡Por aquí! No sé de qué cojones me estás hablando. ¿Te crees muy rápido? ¡Ya te tengo! ¿Eso es todo? ¿Quién pretende ayudarle? ¡Matadlo! ¡Te voy!
¡Eres hombre muerto! Gracias. Te debo una. ¿Quién eres? Crane. Me envía Spider. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Rice, pero estará bien. He traído las cosas que estaba recogiendo para ti. Me has salvado la vida. Gracias, Crane. Esto es algo que marcará la diferencia. Sí. Dime de qué se trata todo esto. Anda. Pensaba que lo sabías. Sé que tiene que ver con el origen de la epidemia. Sí. El meteorito. Sé dónde ha caído. ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía. Los hombres de Rice se la llevaron con mis muestras. Iba a enviar a Spider a por más muestras. ¿Podrías hacerlo tú? He llegado al lugar, pero no veo nada. A ver, los fragmentos del meteorito reaccionan ante la luz verde. Así los verás mejor.
Aquellos tipos pusieron varias lámparas y un generador. Seguro que todavía funcionan. ¡Mierda! Creo que debería dejar de apretar el gatillo.
Tengo tus fragmentos de meteorito. Bien, meteré los fragmentos en la cámara aceleradora y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos. ¿Cómo? Espera, ¿enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son gádidos de Orión, pero reptilianos es un eufemismo aceptado, aunque sea un tanto zafio. Ajá. ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio. Vinieron a la Tierra hace eones y crearon la Orden de los Illuminati. Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante. Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos, pero ahora vas a poder detenerlos gracias a esto. ¿Ah, sí? Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable, pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso. Sí, entendido. ¿Algo más? Calculo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito. Así que, ¡a por ellos, soldado! ¡Mándalos al infierno! Gracias, David. Muchas gracias.
hecho,